gracias infinitas a todos. Buenas tardes con todos. Gracias infinitas a todos. Absolutamente a toda la gente que ha hecho que esto sea posible. 6:03 p.m. Bienvenidos a La Voz de la Ciudad. Ya les doy el paso. Muchísimas gracias. Gracias, familia suprema. Y cuando digo familia suprema, me refiero a nuestros oyentes, a la gente, a mi equipo de trabajo. Ustedes son los mejores. Yo estoy rodeado de los mejores. Somos los número uno. Un año más. Un año más los número uno, carajo. Un año más. A pesar del COVID, a pesar del coronavirus. Este logro es de todos. Muchísimas gracias. No porque seamos mejor que nadie, porque no lo somos. Pero todos los días aquí la gente entra a esta cabina y deja la vida. Y deja la vida. Aún así enfermos, la gente aquí venía a camellar. Y aún así enfermos, la gente nunca nos dejó de apoyar. Yo les agradezco de una manera infinita. Muchísimas gracias, familia suprema, por el cariño. ¡Un año más, los número uno, carajo! ¡Vamos! Bienvenido, abogado. Muy buenas tardes, Juan Andrés Doménica Gus, amigos de la Suprema Estación. Muy buenas tardes, tenemos mucho que contarles, mucho que informarles. Como dice Juan Andrés, un año más número uno en el rating de sintonía. Y no es un rating que lo hacemos nosotros, como por ahí otros. Somos número uno, ¿y quién hizo? Nosotros mismos. No, señores, ese rating lo hace C-Datos, por si acaso. Procacel, que es la filial de C-Datos. Procacel aquí en Cuenca, filial de C-Datos, la empresa más confiable de encuestas en todo el país. Así que de repente por ahí no vayan a decir que cualquiera puede hacer eso. No, señor. Esta es una empresa muy seria que nos pone muy en alto el puesto número uno y con amplia diferencia del segundo lugar. Como 6 puntos, ¿no? Así es, abogado. Así es, abogado. Un año más. Muchísimas gracias a todos. Familia suprema, yo aprendo de todo mi equipo de trabajo. Licenciada González. Feliz Navidad. La mejor Navidad. Regalo de Navidad aquí en la Suprema. Muy, muy felices. Muchísimas gracias a todos por siempre estar con nosotros. De verdad, ustedes hacen este programa como dice el escarcha. Creo que el objetivo era claro. No dejar que las cosas caigan. Y aquí estamos. Aquí la gente se pone todos los días el uniforme para ir a la guerra. Aquí la gente sabe guerrear. Arrancamos La Voz de la Ciudad, abogado Alvarito. Tal vez no sea presidente. ¡Déjeme participar! ¡Déjeme vivir! Probablemente, licenciada González, ya ahora sí no sea presidente, Alvarito. Abogado, ¿cómo dice la noticia? La candidatura de Álvaro Noboa a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Justicia Social quedaría fuera de la papeleta electoral de los comicios 2021. Esto luego de que la Corte Constitucional no admitió la demanda que planteó el Consejo Nacional Electoral para dirimir un presunto conflicto de competencias entre el Consejo y el Tribunal Contencioso Electoral por la candidatura del Movimiento Justicia Social. Así que por esto, Alvarito quedaría fuera de la papeleta electoral de los comicios del año 2021. Y hablando de ese tipo de gente, tenemos otro personaje loco y dice lo siguiente en su cuenta de Twitter. Atención, Ecuador, por orden de un miembro del Consejo de la Judicatura, se quiere postergar la audiencia del 30 de diciembre en Quito para revocar mi orden de detención y poder hacer campaña y ejercer mis derechos políticos. Eso es una dictadura. No quieren que me suba una tarima, cobardes. Yo tampoco quiero que te subas a ningún lado. Y menos quiero que seas asambleísta. ¡Qué miedo, taita Dios! Alguna vez ya nos equivocamos. Licenciada González, ¿qué tenemos? Recomendaciones importantes. Solo para recordarles que en Navón se perdieron 42 hectáreas en el 2019 a causa de los incendios forestales, destruyendo el hogar de cientos de plantas animales, dañando los nutrientes del suelo y afectando nuestras fuentes de agua. Quemar restos de cosechas, rastrojos o chaparro no atrae la lluvia. Recordemos que quien provoca incendios forestales puede ir a la cárcel. Denunciemos a los malos ciudadanos llamando al 911. La seguridad y el cuidado de la naturaleza es responsabilidad de todos. Alcaldía de Navón, autorización número 0332, CNE, Elecciones Generales 2021. Perfecto, abogado, el pueblo quiere hablar. El pueblo se quiere manifestar. Así es, por acá dice: Éxito Suprema, son de hecho los número uno, son los mejores, pero por favor sigan con esa humildad. El Merchanciki debe estar saltando de alegría allá en el cielo, dice. Ahí está, lo hicimos. Yo creo que la humildad aquí nunca se ha perdido. No es la primera vez, no es la segunda, no es la tercera, no es la cuarta, no es la quinta, no es la décima vez que somos la número uno. Creo que toda la vida. Gracias a Dios, porque la humildad aquí nunca se pierde. Sí. Gracias a Dios, aquí humildad y el camello. Somos los número uno, pero no somos mejores que nadie. Y eso que quede de una manera enfática. Aquí es la suprema versus la suprema. Aquí no nos metemos en el ring con nadie. Aquí todos los días es la gente de la suprema contra la gente de la suprema. Si el día de ayer me equivoqué, pues el día de mañana voy a tratar de no hacerlo.
y se sucede en el camino, lo dejé todo en la cancha. Aquí ese es el lema, aquí ese es el refrán. Aquí la gente se pone las botas, se pone el uniforme para guerrear. Licenciada González, vamos con más noticias. Así es, quedó en libertad el sujeto que fue detenido ayer en Azogues por intento de feminicidio que ocurrió en el sector de Quimandele de la parroquia Cojitamo en Cañar. El individuo tomó como rehén a su pareja sentimental, además hirió con un cuchillo. Un policía se hizo pasar como paramédico para rescatar a la víctima. Entonces, tras audiencia de formulación de cargos, las autoridades judiciales consideraron que las lesiones provocadas a la ciudadana no comprometían ningún órgano vital, por eso lo dejaron libre. Recibió medidas cautelares. Entonces no sirve de nada así el trabajo que hace la policía, en verdad. Después nos estarán quejando, Hay un montón de feminicidios en la zona. Pero por eso también la gente, el pueblo dice, o sea, que aquí tienen que matar a alguien para que vaya preso. Ay, sí, o de lo contrario. Pero si solo llevar un arma blanca en un vehículo ya es, pues eso es ya un delito. Puede ir preso. Pero aquí el señor no solo tenía el arma, sino hirió con la misma. Y, o sea, es que el arma como estaba dentro de la casa. Y ahí sí es permitido tener un arma blanca. Abogado, después porque ese tipo de cosas. Yo no entiendo la justicia. Suben a las estadísticas, suben de femicidios, de feminicidios. El pueblo quiere hablar al respecto de otro tema. No, sí. Es otro tema. El pueblo quiere hablar. Buenas tardes, licenciado Juan Andrés Merchan Escarcha. Felicitaciones a todos ustedes quienes conforman la 96.1 y feliz Navidad. Feliz Navidad, mi brother, muchísimas gracias. La felicitación es para todos. Yo cuando digo familia suprema me refiero a todos. A toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos sigue, a la gente que nos prefiere. Muchísimas gracias. Desde lo más profundo del corazón, que Dios les pague. Que Dios les pague. Gracias por preferirnos. Mala suerte en sus panas de un dúo espectacular, Sandy Papo. Primero se fue Papo en un accidente de tránsito, en un Ferrari era, ¿no? Cuando en un Ferrari. Logró éxito en su carrera musical, tenía billete, el hombre se compró un Ferrari y por ahí pues perdió la vida. Y ahora le tocó a Sandy, creo que a los 15 años, no estoy seguro, pero son bastantes años de lo que se fue ya Papo. Y ahora le toca pues a Sandy, carrillero del dúo urbano Sandy Papo, falleció a causa de un paro cardíaco, aseguraron médicos dominicanos la tarde de ayer miércoles 23 de diciembre. Con la muerte del carrillero, los integrantes del dúo están muertos. Luis Ernesto de Champs, más conocido como Papo, falleció en 1999. ¿Cuántos años son? 11. 21 años. 21 años. Y Evo Cato. Claro, 21 años ya de la muerte de Papo y ahora se le une pues su compañero, su yunta, como lo diríamos acá en Ecuador, pues se va Sandy. Sandy Papo fue uno de los grupos emblemáticos del género urbano latinos en sus primeros años. Abogado, incluso Sandy le habría dedicado y le había realizado una canción a Papo. Claro, hay una canción. Un homenaje póstumo para Papo. Sí. De Sandy y Papo. Lamentable, este año se nos ha ido. Enormes. Nos ha ido gente de alto calibre. Así es. Esa es la canción. Ese es el homenaje que le hizo Sandy a su amigo Papo. Una excelente canción. Yo creo que esa es una. Es un dúo para tenerlo. Un recuerdo espectacular. Sí. Para excelente. Los bailaches. Para las bailachas, para mover el psiqui, la técnica para mover el psiqui. En sus tiempos este género llegó a todo estrato social, desde lo más bajo hasta lo más alto, todo el mundo lo bailó. Fue un género, como lo diríamos en el argot de la radio, un género universal. Por supuesto, un género universal. Se fue Sandy y Papo, los dos, bueno, el dúo. Ahora Sandy lo fue a visitar en el cielo, en el paraíso. Continuamos con más noticias. ¿Qué tenemos? Tenemos restricciones nada más para recordar a la gente. Toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana. Pilas con eso.
restaurantes, aforos máximos del 30%, reuniones familiares, máximo de 10 personas, licenciada Rosales. Así es, también habían dicho que las personas de la tercera edad no podrían salir, pero bueno, ellas pueden salir normalmente, obviamente respetando el toque de queda. Por supuesto, respetando el toque de queda. Además, buses interprovinciales, buses intercantonales podrán circular dentro del toque, dentro de lo establecido. Fuera de toque de queda, de 22 a 4 de la mañana no podrán circular. Así que pilas con esas restricciones. Nuevas restricciones emitidas por el COE Nacional para esta temporada navideña. Igual todos los días hasta el 18 de enero se manejará el pico y placa hasta que diga lo contrario el COE. Así que pilas con eso. No nos ganemos una multa, no nos ganemos un dolor de cabeza ahora en estas festividades navideñas. Continuamos, continuamos. ¿Qué tenemos? Exactamente. Les contamos que hoy día pasó el niño viajero en el Papa Móvil por toda la ciudad. El día de hoy pasó el niño viajero, licenciada González. Vimos algunas caretas conocidas. Sí. Bueno, pero a fin de cuentas la gente lo necesita y está muy bien. A propósito, sí, vamos con el reportaje. Pasamos el reportaje del barrio Corazón de Jesús. Sí, sí lo pasamos. No lo pasamos. No, no lo pasamos. A propósito, nos pedían que lo pasemos. Si el pueblo habla y después vamos con eso. El pueblo quiere hablar, abogado. Así es. El pueblo habla respecto de los salvoconductos. Lo tenemos aquí. Una persona nos hace la consulta de inmediato. Escuchemos el mensaje. Juan Andrés, muy buenas tardes. Para hacerte una consultita ahí. Y yo pedí un salvoconducto y no sé si el EMOF me emitió este salvoconducto. No sé, pero si es que los agentes estarán haciendo valer este salvoconducto para circular, ya que se dice que no hay salvoconductos, pero el día de ayer a mí me emitieron este salvoconducto. Quedan los salvoconductos sin efecto, licenciada González. Por favor, explíquele a la gente con qué se puede transitar entonces, con qué se puede circular. Con su RUC, su RICE, su carnet o algo que justifique su actividad. Así que pilas, pilas con eso, quedan desechados los salvoconductos porque ya no tienen efecto. Y antes de irnos con esa noticia que sucedió en Quito, recuerda que el Premio Universitario Pascal, inscríbete ya, 098-418-6558. Premio Universitario Pascal, inscríbete ya. Además, también recuerda que la pirotecnia lesiona, mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, siluadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenca. Autorización número 0169 CNE. Elecciones Generales 2021. Abogado, un suceso pasó en la ciudad de Quito. $50,000 podrían extorsionaban. Secuestraron a una mujer y pedían $50,000 para liberarlo. Los delincuentes, lamentablemente, eran personas de origen venezolano. Aquí tenemos el video, aquí tenemos las imágenes. Por favor, presten la atención. Esa fue la manera en que la policía rescató a una mujer que había sido secuestrada en la capital, en Quito, Ecuador. Los captores pedían $50,000 para su liberación. Tras allanamiento por las unidades policiales de la UNACE y GIR, fue capturado un venezolano. Dicho individuo tenía una granada. No es Hollywood, esto no se trata de Hollywood, no se trata, no es México, no es Arkham, no es la favela, es Quito, capital de mi país, el Ecuador. Así que pilas. Ahí podemos observar las imágenes. Realmente eso parece un juego de video, parece un juego de PlayStation 5. Y ahora creo que está de moda que la policía haga ese tipo de grabación, en que se ponen una GoPro y van ahí. Eso parece juego de video. Lamentablemente parece juego de video, pero es la realidad, licenciada González. Terrible, Andrés, pero bueno, la policía, qué bueno que esté haciendo su trabajo. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos, policía. Eso es lo que necesitamos. Esas fiestas, esas festividades, necesitamos su resguardo. Usted sabe que el choro le gusta camellar. El choro es una persona que camella. El choro no le importa sobre el feriado. Sobre todo en festividades. Al mal le gusta camellar en el feriado. ¿Cómo sí. que? ¿Cómo que no trabajamos? Vamos a salir hoy día para darte tu buena noche. A lo bien, no está él. Así que el día de hoy, repito la noticia ya para cerrarlo, sin embargo es importante que sigan con las imágenes. El día de hoy la policía, el GIR, rescató a una mujer que habría sido raptada, secuestrada, y sus captores pedían $50,000 para liberarla. Uno de los captores
importaba una granada, licenciada González. Así es, esperemos ahora que los jueces hagan su parte para que evitar que este tipo de cosas lo hagan. Sí, porque no queremos después de 2 días mejores la liberar. La granada ha sido de chiste, ha sido de juguete. La granada no ha servido. Sí, solo ha sido un amague nomás. Solo ha sido un amague, ha sido de plástico la granada. Le han dado de sorpresa en el agasajo navideño. ¿Qué así es? Así es. No, la mujer no tenía heridas graves, entonces, señor, que se libere. Un rasmellón nomás. Ya se ha rasmellado el cuello. El pueblo quiere hablar. Suprema 961. Sigan en adelante, nunca le caigan. Doña, señorita Domi, abogado gallego, chico Mechanziki, siguen adelante, mijo, no te caigas. Eso dijo el Ecuador. Eso dijo tu papi. Nunca dejes que nadie humillen. Y ahora creo que está de sigan adelante, Nueva Suprema. Le habla un conductor. Muchísimas gracias, mi brother. El logro es de todos, absolutamente de todos. Hay que entender una cosa. Nosotros sí somos, en todo caso somos una empresa privada, pero este es un servicio para el pueblo. Y nos enorgullecemos todos los días. Nos llenamos de orgullo. Nos llenamos del corazón para poder traerles un poco de entretenimiento, en este caso un poco de noticias, un poco de información a sus hogares, y que ustedes nos recepten en sus hogares y que ustedes nos prefieran. Ese es el regalo más bacán que puede existir en la vida, el cariño de la gente. ¡Sú! Hay gente que puede tener abogado un Lamborghini, que puede tener mansiones, hay políticos puercos que se llenan los bolsillos de dinero. Yo prefiero llenarme el corazón con el cariño de la gente. Para mí es suficiente, que no me falte nada. Que perdón, que me falte todo, sí, pero que no me falte mi informativo. Es lo único que yo quiero, abogado. Muchísimas gracias. Tenemos acá ya, digo decenas, porque no sé si están 20 o 30 mensajes saludando y felicitando. No puedo decir nombres porque solo acá puedo ver el número del teléfono. Por ejemplo, el 3515 dice: felicitaciones, Suprema, sigan adelante. Acá el 1832 dice: la Suprema siempre será la número uno. Acá el 0720 dice: la Suprema ha sido, es y será la número uno. Felicitaciones, muchachos, bravo. Y así tengo cantidad de mensajes. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Es un logro, es el logro de todos. Muchísimas gracias, familia Suprema. A propósito, vamos con el reportaje de lo que ocurrió o lo que ocurre en el barrio Corazón de Jesús. El reportaje lo hace el sabueso de la información, Rodrigo Paida. Victoria Cordero, soy presidenta de la parroquia Hermano Miguel. Estoy representando a casi 40 barrios que conforman nuestra parroquia. Es lamentable ver que nuevamente se están dando estos temas en la Feria del Ganado, como es los víveres o el comercio de víveres en una vía, porque esta es una vía pública. No tienen ninguna autorización, pero continúan aquí las personas. Tenemos aquí la venta de animales, lo cual no está permitido. Está clausurado la Feria del Ganado, sin embargo, siguen los comerciantes en esta área. Esto se convierte en una insalubridad y a pesar del COVID y de la pandemia que estamos pasando, esto de aquí es un contagio que hay. Ustedes ven, tenemos el Hospital del Niño y la Mujer cerca. Es un olor muy fuerte hacia todas las personas que vienen a hacerse chequear acá. Esto es lo que vivimos día a día. Se parquean los camiones donde gustan, ocupan los parques, ocupan las áreas verdes y todos los lugares que tenemos, dejándonos una contaminación súper alta. Este es el foco de infección más alto que tiene Cuenca. Tenemos nuestros ríos alrededores y dejan ahí botando reses, dejan botando escombros. Aquí esto, ustedes pueden ver, es tierra de nadie. Pueden ver los animalitos cómo se encuentran en las vías, los comerciantes cómo están. No tienen ni siquiera un distanciamiento. Toda la gente cómo está viniendo aquí para la comercialización. Nosotros pedimos y hacemos un llamado a las entidades gubernamentales, municipales, prefectura de la SUAY, que nos den atención a este punto y a este foco de infección. Saber que para nosotros es muy importante la salud y no se está respetando todos los lineamientos que nos han puesto. Ustedes pueden ver, no se respeta ni siquiera las placas, el pico y placa que pusieron con las restricciones del COE Nacional. Es necesario, no viene la Guardia Ciudadana, por más que nos han ofrecido. Los señores de la Guardia Ciudadana no se encuentran aquí. La Policía Nacional no se encuentra aquí. Lo que es también
Esto del ambiente no viene, el Ministerio del Ambiente, que debería estar aquí, la CGA, que también debería acompañarnos. Queremos agradecer al MOVP, que por lo menos ellos nos acompañan con todo esto que son los vehículos. Yo quiero en sí hacer un llamado de atención a la gobernación de la SUAY. ¿Quién tiene olvidada nuestra parroquia, hermano Miguel? No sé por qué, tal vez por temas políticos. Señores, déjense de política, necesitamos la atención en Cuenca. Gracias. Ahí estaban las palabras de la representante del barrio Corazón de Jesús. Dice que la feria del ganado no hay control de salubridad, licenciada González. Exactamente. Recomendaciones importantes. Recuerda que el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, el ADN que no falla, la prueba de ADN que verifica realmente si eres el taita o no de la guagua. Anda al Monte Sinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio 514, 099-512-7046. Además, para tus exámenes de cobicho, laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera. Además, también recuerda que la cooperativa de ahorro y crédito de Aquilema es la cooperativa intercultural más grande del país y llegó a Cuenca, la Atenas del Ecuador. Visita nuestra nueva agencia en la avenida del Estadio número 448, entre avenida Manuel J. Calle y José Peralta, en el sector del Vergel, frente al Estadio Cuenca. Somos parte de ti. Abogado, el pueblo quiere hablar. El pueblo habla, bueno, la mayoría son mensajes de felicitación. ¡Qué buena radio! Mis respetos, sigan adelante. ¡Feliz Navidad! Muy bien, Rocotazo. Saludos, son los mejores, dice por acá. También felicitaciones, Suprema, sigan adelante. A ver qué dice. Felicitaciones, Suprema Estación, siempre son lo mejor. Tenemos acá unos mensajes de audio también. Vamos a echar unos dositos ya. Porque la mayoría son, quisiéramos nosotros pasarlos todos al aire, pero son cantidad. Muy buenas tardes. Quiero enviar un saludo muy, muy especial a la 961 por ser siempre la número uno. También quiero desearles unas felices Navidades y un venturoso año nuevo. Y que todo lo que se propongan se cumplan. De lo que ocurrió. Saludos para todos. En el barrio Corazón de Jesús. Les saludo desde la frontera Canadá y Estados Unidos. Desde la frontera de Estados Unidos y Canadá le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Chancique, mi chancique. Un feliz año para todos los ecuatorianos que estamos pasando momentos duros. Pero ponerles en manos de Dios, mi chancique. Y esperemos que estos políticos de ya se larguen. Esperemos, aunque viene uno y viene otro peor, pero me echa así que con presidente, en crisis o sin crisis, hay que seguir trabajando, me echa así que feliz Navidad, un lindo año a todos los ecuatorianos, me echa así que. Mi brother, te mando un abrazo, una feliz Navidad, que la paz y el amor reinen en tu casa. No les pares ahora esas manos de los políticos, ¿no? Por supuesto que son políticos de Damier, por supuesto que son. Manolo Cabrera, muchísimas gracias por sus deseos y también a usted le deseamos lo mejor en este año que viene. Perfecto, recomendaciones importantes, vamos cerrando. Recuerda que Alcobaye, el alcohol que desinfecta, pero no daña tu piel, no daña tus manos. Alcobaye, desinfectante de uso diario, con aceites esenciales, fragancia bambú, fragancia a hierba lucho. Alcobaye, Corporaciones Unidas. Envía lo que tú quieras a los Estados Unidos, que llegue en 48 horas y lo haces por Corporaciones Unidas. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, nuestra oficina en Filadelfia también, envíalo desde acá. Estamos en SIG, estamos en Paute, en San Joaquín, Corporaciones Unidas. Ahora por la emergencia los envíos serían los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. No jueves, tonto. Corporaciones Unidas. Todo lo llevamos a los Estados Unidos, abogado. Saludos a Edwin Chalán al otro lado del planeta. Muy buenas noches, querida Suprema de la ciudad de Cuenca, de mi Ecuador. Sigan así, no cambien. Sois los primeros en el mundo. Aquí escucho a nivel europeo. Recorro los 27 países europeos. Salude a los transportistas, pues. Conjunto 961. Siga adelante, pilas. Feliz Navidad. Hermoso su trabajo, varón. Recorrer el mundo, hermoso su trabajo. Le mando Edwin un abrazo. Chalán. Edwin Chalán. Nos retiramos. Les deseamos felices Navidades a todos. Muchísimas gracias.
Que Dios les pague. Gracias Feliz por preferirnos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos retiramos. Nosotros nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pueblo cuencano. Muchísimas gracias, Cuenca. Aquí estuvo el tercero.